Hablar de Luis Aldana es hablar de toda una vida dedicada al arte y a la música. Es hablar de los Montoneros de Méndez, es hablar de los Arrieros. Es hablar del Erque, la caña, el violín y la caja. En fin, hablar de don Lucho Aldana es mencionar indirectamente la identidad y riqueza folclórica, particularmente del Valle Central de Tarija. Don Luis Aldana nació en Caraparí en enero de 1932. Desde niño fue innato cultor de la música y la interpretación de esta en el violín y particularmente en la danza tradicional de Tarija. Yo aquí ya tocaba un poco de violín, pero así de manera empírica, ¿no? En escuela. Escuela que tampoco la tuve. La escuela de la vida me enseñó a tocar. Posteriormente ya un poco ya más mejorado el violín. Yo me fui joven a Tarija. Yo nací aquí, crecí aquí, hice mi servicio militar en Villamonte. Recién después de haber salido del cuartel, me fui a Tarija a estudiar a Carras Moro para maestro, porque era mi vocación. Yo no conocía Tarija esos años. En la década del 50, llegar a Tarija era un triunfo. Se llegaba en una semana por carretera. Entonces yo me fui en avión a Tarija. Allá estudié y durante esos años que estuve estudiando, me llegó a gustar la idiosincrasia, la costumbre de esa parte del departamento que se llama el Valle Central. Después de haber egresado, me conjuncionado con todos los campesinos de las comunidades donde yo fui, y me gustó mucho, mucho, mucho lo que se hace allá. De ahí que inclusive el acento de la voz chapaca se me prendió y toco erque, toco caña, toco la cana de cheña, y bueno, y declamo poemas de Óscar Alfaro y otros compositores con sabor a ese lenguaje chapaco. Durante su carrera de docente rural, en las escuelitas pobres del campo, inculcó entre sus alumnos siempre el cariño a los instrumentos nativos y el conocimiento del rico acervo regional. Tus miradas llegaron a mí, consolando mi esperanza, qué tiempo feliz. Figuran en su currículum una lista larga de triunfos artísticos, la mayoría como integrante del grupo musical y de danza Los Montoneros de Méndez, que fundó en principio con Hugo Monzón, otro gran compositor tarijeño. Acompañaron al grupo que un tiempo estuvo dirigido por el propio Nilo Soruco, Ciscar Gálvez, Vicente Mealla y Normita Gálvez. A partir de 1967 comienzan a triunfar con interminables giras al interior y exterior del país, llevando siempre la música y la danza chapaca. Evidentemente, yo estuviera en el anonimato si no hubiera existido los Montoneros de Méndez. Realmente, eso es lindo reconocerlo. Yo me inicié no como montonero allá en Tarija, sino como arriero, se llamaba así el grupo de tres, Hugo Monzón, Ciscar Gálvez y Lucho Aldana. Pero de buenas a primeras ya comenzamos a triunfar con las macanas que hacíamos. Y entonces lo invitamos a Nilo Soruco de que nos dirija. Y él dice, bueno, yo los dirijo, pero con una condición de que cambien de nombre, que se llamen los Montoneros de Méndez. Y claro, a nosotros nos gustó. De ahí invitamos a Vicente Mealla, invitamos a Normita Gálvez que se integren al grupo y comienza el triunfo. El triunfo, nunca un fracaso. Donde hemos ido ha gustado la cosa y de ahí que hemos tenido nuestra época de oro con los Montoneros de Méndez. Después yo me cansé ya de esos viajes y ellos siguen viajando, ahorita ellos están en Valle Grande.
yo ya no doy para ser uno de viejo, no sabe servir ni para el cahuete. Entonces yo me he retirado ya, no, mucha gente piensa que peleando, no. Sino que me retiré para evitar estos compromisos, que a veces por solidaridad uno tiene que viajar. El profesor Luis Aldana, hoy maestro jubilado, se lo ve actuar efímeramente en las fiestas guadalupanas de Carapari y de Entre Ríos, además de otras ciudades de Bolivia, con su propio repertorio, mediante el cual hace conocer los instrumentos típicos de la región del Valle Central de Tarija particularmente. Su repertorio comprende también cuentos costumbristas, anécdotas y humor. No hay que decir de aire, le digo solamente ajustar el de atrás, nada más. Sí. Vamos a tocar. Son chapaco, que son de Tarija, son del tarijeño. Macana Juana, es mentira. Estos instrumentos nos han enseñado los mismos españoles durante la conquista, porque antes de que venga la conquista española, no habían vacas, pues. Los españoles trajeron los caballos, las vacas, porque antes de ellos nosotros no éramos cornudos. No. Ahora se me ha... Mierda, tenemos una guampa, quisiera tener una casa. ¿Cuál sí? Una casa llenita de flores. Alantullas, verbenas, albahacas, margaritas, paicus, rosas, amancayas, pananitas, congonas y un campo de labranza que apenas viera una janegada. Una yunta y bueyes, mi violín, mi erque, mi quena y mi caña, un tordillo de paso y de brazo, una linda montura chapeada, una buena mujer que me quiera con tuita su alma y unos chiutas que sean retrato vivo de su mamá. ¿Qué más puedo desear en la vida? Levantarme al alba, enyugar mi yunta y así muy contento cumplir con las jainas, arada, cruzada, siembra media reja, a porco y corada, para que queden limpitas, tupiditas y verdes mis chacras. Cuando el sol se levanta a la altura de unas tres picanas, parar el trabajo y a mi dueña buscarla. Arrimarme a su lado, servirle un plato hilagua, un guiso de yuyus, un poco de mote y un mate de agua clarita, fresquita que ella tendrá en una tinaja. En las fiestas grandes, darle estreno y así bien mudadita, a que cante, a que baile, a la rueda llevarla. Y después de divertirnos un rato, volverla feliz a mi casa, a continuar sin pesar en la vida, hasta que de una sola pialada me tumbe la muerte.